Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la meditación de esta noche. El día de hoy quiero comentarles una anécdota. Hace algunos años, un amigo tenía, o probablemente tiene, un evento que se llama Camelot Classic, donde una vez al mes se hace un evento estilo medieval. Y él me invitaba a asistir para representar a Merlín. Y decía, el Merlín del nuevo milenio. Y un día me pidió que Merlín diera una conferencia. Y yo dije, creo que tengo que pedir permiso. Y entonces me conecté con Merlín y le dije, oye Merlín, ¿me das permiso de hablar en tu nombre? Me dice, sí. ¿Y qué quieres que les diga? Diles que todos son magos, que todos han construido su realidad a través de sus pensamientos y de sus acciones. Entonces yo fui y hablé de esto. Por primera vez fui presentado, no con mi nombre, sino con el de Merlín. Pero lo que fue muy interesante es que entre mi audiencia había un niño que se parecía a Harry Potter, tenía sus lentes así, pero que al escucharme se acordó de que en el evento se iba a rifar un disco de música de rock que él quería. Y entonces puso en práctica lo que escuchó, lo visualizó, y se lo ganó. Y un poco más tarde me lo llevaron para decirme, mira, tu discípulo puso en práctica lo que dijiste y obtuvo resultados inmediatamente. Dije, wow, que me enseñe a mí también. En fin, por eso el día de hoy le vamos a cantar a Merlín, para que nos enseñe a crear con nuestra conciencia, a crear lo que deseamos. Siempre que uno desea algo, es un lío, porque no sabemos crear, no sabemos pedir.
es muy usual que en lugar de pedir lo que queremos o de visualizar lo que queremos, nos la pasamos tratando de decir qué es lo que no queremos. Y entonces eso no funciona. Por ejemplo, alguna vez alguna de mis clientas les recomendaba: te vas a ver al espejo desnuda y no vas a hacer ninguna crítica a tu cuerpo. Solo vas a decirle cosas bonitas. Entonces se asustaba. ¿Cómo? Pues, si le digo cosas bonitas, se va a quedar así. Y entonces le hacía reflexionar. ¿Cuántos años llevas criticando tu cuerpo? ¿Te ha servido? ¿Te ayudó a adelgazar? No, claro que no, porque la mente no funciona en negativo. Si yo a mi cuerpo le digo, me gusta como eres, te amo y te acepto y vamos a estar mejor, ah, entonces el cuerpo dice, ok, vamos a estar mejor, sí, me gusta. Pero si le digo, ah, pero no quiero esta lonja, ¿eh? Quiero esta lonja. Ah, ok. Quiere lonja. Porque la mente no escucha el no. No, pero tampoco quiero estas estrías. Quiere estrías. Ponle más ahí porque las está pidiendo. Entonces, lo mismo sucede con cualquier cosa que pedimos. Si yo digo, ay, es que quiero una relación con una chava que sea así, 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 pero que no tenga esto. Ah, que tenga eso. La mente no entiende el no. Entonces, si no sabes pedir y estás tratando de eliminar algo, piénsalo en positivo. Si lo piensas en negativo, solo vas a cosechar lo negativo. Y repetirás, y repetirás, y repetirás. Entonces, ese es parte del arte de crear. Si queremos crear algo, tenemos que buscar una imagen que sea totalmente positiva. Incluso podemos ensayar. Y si de repente en nuestro ensayo encontramos una circunstancia que no nos gustaría, lo corrijo, lo vuelvo a pensar en positivo y lo vuelvo a proponer hasta que no sienta, hasta que sienta pura aceptación. Y entonces sí puedo trabajar sobre esa imagen. Ya que si le pones velas y flores y incienso, sí, todo eso le ayuda a la conciencia, pero el mago verdadero ni siquiera necesita de eso. Pero sí necesitamos la conciencia promoviendo, ideando, creando. Así que el día de hoy le vamos a cantar a Merlín y le vamos a pedir que nos enseñe a crear con el corazón y la conciencia. Y entonces mientras cantamos su nombre, pueden escoger cualquier área de su vida o varias áreas de su vida donde
le propongan a la luz. Quiero esto para mí ahora. Gracias por esto que recibo. Y luego, todo acto de creación se debe ver manifestado en la vida diaria. Algo debe suceder, como el niño que se ganó su disco. Y si no, quiere decir que a lo mejor, quién sabe qué pediste. Revisa lo que pediste. Porque, como dicen por ahí, cuídate de lo que pides, porque se te puede llegar a cumplir. Y si está chido, pues chido, pero si no, bueno. Entonces cerramos nuestros ojos.
Merlin.
Merlin.
Me
Me.
Yeah.
Merlin, Merlin, Merlin.
Frotamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo, repitiendo tres veces. ¿Cómo les fue con Merlín? ¿Qué les enseñó a crear? ¿O qué crearon ustedes con la ayuda de Merlín en sus mentes? Pongan en práctica sus enseñanzas. Concéntrense en lo positivo de lo que quieren. Y sigan adelante en su vida. Si surge algo negativo en el camino, entonces, ya saben, eso, hay que ver cómo decirlo en positivo. Quiero tal cosa, no decir, no quiero tal cosa, no. ¿Qué sí quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo? Así que, sean magas y magos y ayuden a componer el mundo que está lleno de expresiones negativas que no nos llevan a ninguna realización concreta. Muchísimas gracias. Recuerden todos aquellos que puedan compartir económicamente y de cualquier otra manera. Son bienvenidos, bienvenidas, para que continuemos con este trabajo. Y además, por favor, compartan estas meditaciones para que más personas lo puedan disfrutar. Que tengan bella noche.